En junio de 1941, la inteligencia soviética reclutó a 7 agentes de alto rango en el Tercer Reich. Los nombres de estos agentes solo eran conocidos por una persona: el oficial de los servicios de inteligencia, Leonid Rushin, vicepresidente de la misión comercial soviética en Berlín. El agente más valioso de esta pléyade era el coronel Herbert Albert, ayudante del jefe de contraespionaje alemán, Wilhelm Canaris. En los documentos de Rushin, Canaris estaba fichado bajo el apodo de Max. Herr Canaris! Heinrich? Hast du mich erschreckt? Was zum Teufel tust du hier zu solch späten Stunde? Ach, weißt du, Jürgen, der Chef hat mich gebeten, etwas für ihn zu besorgen. Etwas? Admiral Canaris hat dich gebeten, in sein Büro zu kommen und etwas aus Tresor zu holen. Mach keine Dummheiten, du kennst mich doch. Das ist nur ein Scherz. Ein alberner Scherz. Rushin al aparato. Soy Max. Escuche con mucha atención. Tienen que actuar ya. No está a salvo. Irán a por usted. Tiene que procurarse de que no encuentren ningún documento que señale la colaboración. ¿Le queda claro? ¿Cómo sabe todo eso? Ya, escúcheme. Recuerde lo más importante. Hasta la hora H queda poco más de un día. Tiene que enviar los documentos y los objetos de valor a la Unión Soviética ahora mismo. Destruyan todo lo que no se pueda enviar. Todo. Dmitri Vasilievich, ya preparé los documentos. Este sobre contiene la lista de nuestros agentes más valiosos y las formas de contactarlos. Se lo enviaremos junto con las esmeraldas. La carga debe cruzar la frontera antes de la mañana del 22 de junio. Avise a los mensajeros. Smierch, El Camino del Fuego, primer episodio. Ja,
Wer ist da? Herr Volkov, ich bin Ihr neuer Begleiter. Leider, ich kenne Sie nicht. Konrad von Bützow, neuer Leiter des militärischen Kurierdienstes. Ich und auch mein Land waren auch mit dem Alten zufrieden. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Sie sprechen ein hervorragendes Deutsch. Nunca hubiera dicho que usted es ruso. Nunca hubiera pensado que su reemplazo sea una coincidencia. Y que tenga algo que ver con el carácter de nuestra carga. Tiene toda la razón. Sabe, es muy peligroso llevar esmeraldas por valor de 37 millones por Europa. ¿No les parece? Especialmente cuando no llevan guardas entrenados. Por eso estamos acá. Bueno, no debería dudar en el nivel de nuestra preparación. Esta carga se entregará a su destinatario de todos modos. No debería rechazar nuestra ayuda, señor Volkov. De verdad, será mejor si nos da las esmeraldas, si nosotros podemos encargarnos de ello mientras viajen por Europa. Mi hermano es el jefe de la aduana en Terespol. Yo mismo procuraré que les dejen pasar sin ningún problema. Le repito de nuevo, señor Butsov, las esmeraldas se quedarán con nosotros a lo largo de todo el viaje. A menos que la muerte no les separe de ellas. Verá, señor Butsov, no le aconsejaría amenazarme, ya que todos los que lo hicieron están muertos. ¿Será una extraña combinación de circunstancias? Veo que está algo nervioso. Para nada. Se ha tomado una broma inocente como si fuera una amenaza. Bueno, les dejo descansar. Si les apetece charlar o tomar una copa de coñac francés, por favor, estaré en mi compartimento. Adiós. Ya lo veremos. No conozco este comando. Así que ten máxima atención. No se puede tener ningún contacto con los guardias alemanes, ni se puede aceptar agua, cigarrillos o comida de ellos. ¿Le queda claro, teniente? Entendido, camarada. Muy bien. En caso de circunstancias imprevistas, ponemos el paquete y las esmeraldas en este cinturón. ¿Le suena este modelo? Por supuesto, es un Browning de 1906. Autocargable, con el cerrojo libre y el cartucho con 6 balas, calibre 6.35, de las mejores pistolas de bolsillo. Bien hecho. Este arma es de corto alcance, pero es muy confiable. Por ello nos gusta tanto. Ánimo, Alexandrovsky. No pasarán. Así es, camarada comisario. Le estoy informando desde Briest. Todo está listo para recibir la carga. Pues la situación ha cambiado ligeramente, Alexei Emilianovich. El tren no llega a Tiraspol el día 23 como estaba previsto. Sino el 21 por la tarde. Por lo tanto, llega a Brest el día 22 de junio. Yo no entiendo, camarada comisario. O sea, ¿ya está en camino? ¿O por qué no ha llegado? Debido a circunstancias extraordinarias, Alexei Emilianovich. Yo no tenía idea al respecto, camarada comisario. ¿De qué no tenía idea? Igor. De que según el acuerdo comercial del año 39, Alemania nos envía carbón y maquinaria, mientras nosotros a ellos metales y otras cosas, y que también nos envían objetos de valor. ¿Cómo piensas recibir a Volkov? Como se pueda, de acuerdo con las instrucciones. ¡A la mierda tus instrucciones! ¿Entiendes siquiera con qué viene? Debe haber un grupo reforzado en constante preparación. ¿Quién está contigo? ¿Ha venido Schemmering? Sí, señor. El jefe de seguridad Schemmering y un oficial experimentado. Entonces avísale que si pasa algo con la carga o los documentos, ustedes dos, pero sobre todo usted, Yermakov, pagará las consecuencias. ¿Entendió? Sí, señor, camarada comisario. Bien, entendido. Entonces si ha comprendido todo, vaya a esperar el tren y a buscar a Volkov. Y tan pronto como te entregue la carga y los documentos, tomas un avión a Moscú. Cumpla su misión. ¡Eso es todo! ¡Corto! Igor, prepara un grupo de seguridad reforzado. Solo los chicos de la mayor confianza. Dan instrucciones a cada uno en persona. ¿Tienes una hora? Empieza. Sí, señor. ¡Ah!
Herr Volkov, darf ich Ihnen meinen Bruder vorstellen? Stellvertretender Leiter der Zollstelle, Erich von Bützow, zu Ihren Diensten. Ich möchte mich gleich vorab entschuldigen. Wir haben die Kohlelieferung nicht korrekt disponiert. Und nun kann der Sonderzug erst um 6 Uhr morgens durch die Zollstelle. Ich kann nicht sagen, dass ich sehr froh bin. Naja, wir befolgen weiterhin die Anweisungen. Ich schlage vor, Sie und Ihre Leute sollten den Zug gleich verlassen und auf Außenwache ziehen. Ich möchte auch, dass unser Telefon einen internationalen Anschluss bekommt. Ich muss Brest kontaktieren und sowjetische Wachleute anfordern. Wozu diese Komplikation, Herr Volkov? Ich versichere Ihnen, Ladung und Sie sind in voller Sicherheit. Wäre es besser vielleicht für Sie und Ihren Kollegen, wenn Sie in das tolle Gebäude reingehen und sich dort gemütlich machen? Ich danke Ihnen für dieses Angebot, meine Herren. Jedoch lautet unsere Antwort nein. Wir bleiben im Zug und werden auf die sowjetische Wachleute warten. Ich schlage Ihnen doch vor, den Zug sofort zu verlassen. Brett, el tren especial llega en una hora. Nos vamos en 15 minutos. Sí, señor. Camaradas oficiales. Camarada mayor, todo está en orden en la estación. Alexei Milenovich, no tenga dudas. En cuanto a lo demás... No entiendo. La situación es tremendamente preocupante. Solo hoy la frontera estatal fue cruzada por 7 desertores alemanes. Todos dicen que esta noche empezará la guerra. Hay unas instrucciones claras para el personal de mando. Diga. No caigan en pánico. Y estén informándome de todo. No se vayan. Le conecto ahora mismo. Sin réplicas, por favor. Las instrucciones son una orden. Las órdenes deben cumplirse. En cuanto al tren especial... ¿Me permite? Sí. Es una llamada internacional urgente del capitán Volkov. Está en Tiraspol. ¿Le transfiero aquí? Sí, dese prisa. Sí, señor. Transfiriendo. Hola, Jora. Dime, te escucho. Hola, háblame. Sí. Sí. Para nada, no están emprendiendo ninguna acción de ese tipo. Entonces, actúa de acuerdo a las circunstancias. Estaremos allí en una hora. Fin de la comunicación. Buena suerte. Capitán Semerin. Prepare un grupo de seguridad reforzado. Iremos a Tiraspol. A la orden. ¡Achtung! A sus órdenes. Soy el subjefe del departamento especial de NKVD de la URSS, el mayor Ermakov. Aquí tengo el permiso para viajar sin obstáculos, para mí y para mi guardia especial. Discúlpeme, señor mayor, pero no puedo dejarle pasar a Tiraspol. No me han informado de nada. No tenía por qué informarle de nada, lea esto. Este permiso está firmado por el jefe de tesorería del Tercer Reich. Discúlpeme, señor mayor, pero no le voy a dejar pasar. No me informaron de nada. Escúcheme, Hartmann. Insisto, debe dejarnos pasar a mí y a mi gente. De inmediato. ¡Zu den Waffen! Vorbereit machen. Seht auf sie. Waffen runter, rührt euch! Aufhören! Mis disculpas. ¿Me enseñan los documentos y el permiso de entrada? Aquí tiene.
Bueno, todo en orden. Hauptmann, in eineinhalb Uhr diesen Herrn in Tiraspol lassen. Segundo, señor Boyman, no entendí bien. ¿Por qué en una hora y media y no ahora? Le ruego me disculpe, señor Mayo. Solamente estoy cumpliendo mis órdenes, nada más. Ahora mismo en la franja fronteriza se está instalando un nuevo equipo técnico. En una hora y media los técnicos lo terminarán y yo le dejaré pasar. Bien, esperaremos una hora y media, pero no más. No se preocupe, no será más. Alles ist gut. Igor, creo que algo anda mal. Sí, veo, camarada mayor. Que nadie vaya a dormir. Estén listos para el combate. Comprendido. Hat keine Wahl. Sí, señor, entendido. Permaneceremos en nuestro compartimento. El destacamento de seguridad salió de Brest hace 5 horas. Sinceramente, no sé qué pensar. No pienses nada. Estate listo. Y yo también lo haré. Ya ha pasado 1 hora y media. Entiendo todo perfectamente, señor Mayor. Pero le pido mis disculpas. Nuestros técnicos acaban de terminar la tarea. Denos otros 15 minutos y seguro que les dejaremos pasar. Le agradezco. Dame un cigarrillo. Los de la CCS han reemplazado a todos los guardias en las posiciones. Me di cuenta. Prepárense para el combate. Sí, señor. Tu madre. Nos preparamos para el combate, teniente. Los aviones. ¿Qué significa esto? Eso significa que estamos mal. Al combate, detrás del coche. Vorwärts! Nehmt die Leute fest! Schnappt sie euch! Er kommt! Jawohl. Wer sind Sie? Und warum halten Sie meine Mitarbeiter fest? Sind Sie der Leiter der Handelsvertretung, Herr Ollenhoff? Ja, was ist passiert? Festnehmen! Sucht nach Ruschin oder nach seiner Vertretung! Sie haben kein Recht dazu! Yeah.
der Waffe nach vorn. Den Wagen durchsuchen. Alles sauber, keiner da. Und wo sind Sie? Alle festnehmen, die Sie antreffen. Zweiten Agenturleiter brauche ich Leben. Nehmen Sie den Reinlass. Wir brauchen die Leben. Schnell doch! Adios, Dmitri Vasiljevich. Adios, Leonid Konstantinovich. Was sind Sie? Ich bin in Ordnung. Holt sie ein. Der Koffer. Nur der Koffer ist wichtig. Sígueme, Teniente. Machen Sie die Tür auf. Machen Sie sofort die Tür auf. Herr Ruschin, Widerstand ist zwecklos. Machen Sie auf, verflucht nochmal. Verfluchte Scheiße, wir sind zu spät. Necesitamos el maletín. Si tenemos Déjalo, las piedras. Ya nos servirá de algo. Ven aquí. No puedo creer que se pueda disparar tan bien como usted. ¿Lo dices en serio? Tienes que cambiar de trabajo, teniente. ¡Da Senji! ¡Los hinterher! ¿Qué está pasando, capitán? Es la guerra, teniente. ¿Qué haremos ahora? Ánimo. No había orden de morir. Herr Volkov. Herr Alexandrowski. Weitere Gegenwehr ist zwecklos. Wozu diese Albernheit? Wir wissen doch, dass Sie keine Munition mehr haben. Was schlagen Sie vor? Wir behalten garantiert Ihr Leben. Ich gebe mein Ehrenwort. Aber Sie müssen uns den Koffer übergeben. Ja, gerne. Nehmen Sie ihn. Nun die Waffen. Schmeißen Sie Ihre Waffen weg. Ich bitte Sie. Fíjate que Cortés nos ha tocado. Dame tu pistola. Nun kommt mit erhobenen Händen raus. Sobald sie rauskommen, sofort liquidieren. Wir brauchen sie nicht mehr. ¿Llevaremos el maletín, camarada capitán? Déjalo. Ya no nos servirá de esta forma la segunda vez. Das reicht, Jungs.
Na, Herr Gradschenko, wie gefällt es Ihnen? Bitte, Herr Oberst. Hebt ihn auf. Ich bin ein einfacher Mitarbeiter der Handelsvertretung. Nichts mit dem Geheimdienst am Hut. Ich schwöre. Die Menschen hier sind irgendwie anders. Geben Sie mir seine Hand. Halten Sie ihn fest. Bitte nicht. Ich sage alles. Sicher doch. Bitte. Ich habe eine zweitrangige Stellung beim Geheimdienst gehabt. Ich habe mit Agenten zweiter und dritter Sorte gearbeitet. Die wichtigsten Agenten hat Ruschin persönlich gehabt. Gut. Ich weiß nicht viel über Ruschins Liste, aber... Aber? Aber ich weiß, dass es sich um verschlüsselte Informationen handelt. Die Namen besonders wichtiger Agenten. Wie viele? Ich glaube, nicht mehr als 8. Diese Informationen hat Ruschin zusammen mit Begleitdokumenten zu der Edelsteinlieferung nach Moskau geschickt. Volkov und Alexandrowski, zwei diplomatische Kuriere haben sie. Sind Sie sich da sicher? Absolut. Ich weiß nicht viel über Ruschins Liste, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie äußerst wertvolle Informationen enthält. Auch über Hitlers Pläne. Sie haben eine Kopie des Barbarossa-Plans abgefangen. Auch weitere wichtige Unterlagen. Es sind also keine einfachen Sterblichen? Nein. Keineswegs. Sie beide haben hohe Posten in der Wehrmacht, in der Luftwaffe, auch in der Wirtschaft. Oder sie stehen solchen Personen zumindest sehr nahe. Sie sagten, Ruschins Liste ist verschlüsselt. Haben Sie den Schlüssel oder den Code? Jawohl, den Schlüssel kenne ich. Hans! Kontaktieren Sie sofort Terespol und von Bützer. Es gibt bestimmt Neuigkeiten. Und Sie, mein lieber Herr Gradschenko, erstellen jetzt eine ausführliche Liste mit Agenten zweiter Klasse, mit denen Sie die Ehre hatten. Namen, Adressen, Rufnamen und so weiter. Aber zu Befehl, Herr Oberst. Worauf wartet ihr? Befreit doch unseren Freund. Welche Befehle? Einholen! Leben fassen! Los geht's! Jawohl! Mir hinterher! Wofür bloß? Wofür bloß? Wofür bloß? Ja! ¿Cuánto nos falta para llegar al río? Unos 2 o 3 kilómetros, no más. ¡Stehen bleiben! ¡Hände hoch! Was? Halt mal. Was soll denn das? Ist das die Haltung im Bein sein des Offiziers? ¡Vamos! ¡Vamos! Müssen wir heilen. Du? Wo sind sie hin? Los hinterher! Ja. In den Wald, rechts! Rein! Ja, also komm! Ja. Zählt richtig auf die! Seid voll bereit, echt vorsichtig! Richtig! Bewegt No es seguro ir hasta el río. Nos van a atrapar ahí. Suba arriba, teniente. Más deprisa.
Schnell! 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 Eins doch! Ja. Ah, oh. Vámonos. Bitte am Apparat, Herr Oberst. Ronald, schick die Edelsteine sofort nach Berlin. Und ganz wichtig, die Begleitpapiere. Das Dokumentenpaket. Hast du mich verstanden? Dafür wird in Kürze ein Flugzeug in Terespol eintreffen. Ich bitte um Verzeihung, Herr Oberst, aber es gibt nichts zu verschicken. Wie bitte? Wo ist das Paket? Hast du das Paket? Leider nicht. Die Russen konnten damit leider flüchten. Eine sofortige Suche hat auch nichts ergeben. Was? Verflucht sollst du sein! Hast du überhaupt eine Ahnung, was in diesem Paket war? Der mögliche Ausgang des ganzen Krieges! Herr Oberst, geflüchtet heißt nicht am Ziel angekommen. Was? Ich bitte Sie um Erlaubnis, eine groß angelegte Suche auf beiden Seiten des Ufers starten zu dürfen. Sie haben vielleicht schon die Grenze überquert. Wen willst du denn einsetzen? Alle verfügbaren Einheiten, Gendarmerie und SS. Konrad, enttäusch mich nicht. Stündlich berichten. Du wirst dafür gerade stehen. Wer sind Sie? Ihr neuer Hilfsoffizier. Leutnant Oliver Gronecke steht zu Ihren Diensten. Wunderbar. Begeben Sie sich zu der uns unterstellten Gendarmerieeinheit und blockieren Sie die polnische Seite entlang dieser Linie. Dann nehmen Sie ein Flugzeug und fliegen in das Dorf Żywice. Dort wird eine SS-Spezialeinheit auf Sie warten. Das ist 20 Kilometer östlich von Brest. Dann verteilen Sie die Einheit hier und hier. Wird erledigt, Herr Major. Nun das Wichtigste. Sehen Sie sich das an. Merken Sie sich Folgendes. Der jüngere Russe ist mir völlig egal. Der konnte so einen Schuss gar nicht absetzen. Der Ältere. Sein Name ist Volkov. Den brauche ich lebend. Lebend erstmal. Jawohl, Herr Meier. So, auf geht's. Jetzt schauen wir mal. Schieß, Hermann! Schieß! So schießt doch kein Mensch. So wird's gemacht. Schau her. Ah. Alexei Emilianovich, no puedo permitir que el enemigo capture al comisario del pueblo adjunto. Tengo órdenes, Alexei Emilianovich. Igor, haz lo que te parezca conveniente. Pero nos quedamos en Brest, tanto como sea necesario. Pero Alexei Emilianovich... Camarada Mayor, estoy totalmente de acuerdo con el camarada Shemerin. Debemos irnos a Minsk. Opino lo mismo. Los alemanes ya están entrando en la ciudad. Debemos irnos. Yo tengo que recibir la carga.
Así que estaré esperándola aquí. Alexei Emilianovich, lo siento, pero no me deja otra opción. Camarada mayor de la seguridad del Estado, siendo el responsable de su seguridad personal, estoy autorizado para usar la fuerza y actuar según las circunstancias en caso de que usted esté en peligro. Alexei Emilianovich, el vehículo está fuera. O viene usted conmigo o lo mato aquí y ahora. Usted decide. No sé para qué mierdas le enseñé. Vamos, suban todos al auto. Aufmerksam und langsam voranschreiten. Bald sind wir durch. Endlich. Markiere die Stelle. Schau drüben. Sind es. Rückzug. ¿No sería mejor rodearlos? ¿Y cuál es su plan? Todo a su alrededor está minado. Esperaremos, teniente. Waffen bereit machen. ¡Madre que le parió, teniente! Tenemos que irnos, camarada capitán. Ya veo que te volviste inteligente de repente, ¿eh? ¡Ellos ahora nos lanzarán granadas! ¡Vamos! Tranquila, tranquila. Somos de los vuestros. Buenos días, camaradas. Teniente de las Fuerzas Aéreas Mezhentsev. Es usted muy valiente, teniente Mezhentsev. Soy el capitán de la seguridad del Estado, Volkov. Y yo, Ilya. Enséñenme sus credenciales de oficiales, camaradas. Mucho gusto. Lo siento, capitán Volkov. No pasa nada. ¿Los alemanes están en Brest? Sí, la fortaleza sitiada sigue luchando. Y también sigue la batalla cerca de la estación ferrocarril. ¿Han avanzado mucho los alemanes? Tampoco puedo decirlo con certeza. Solo una cosa está clara. Toda la ciudad está en las manos del enemigo. ¿Cuáles son los planes de su banda? Conseguir entrar en la fortaleza y luchar. Y por supuesto esperar el refuerzo de nuestro ejército, que sin duda hará a los alemanes retroceder enseguida. Por desgracia no comparto su entusiasmo, camarada teniente. No le entiendo. No hay nada que entender. Iremos por caminos separados. Vamos, teniente. ¿Qué? ¡Da ist er! ¡Wir brauchen ihn nur lebend! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, ¿cómo? Es una orden. ¿Qué hacen? ¡Cobardes! A la orden, teniente mayor Zvonarev. Necesitamos ver al comisario de seguridad del estado, camarada. Ahora mismo baja. Mire, ya está aquí. Alexei Emilianovich. A sus órdenes. Necesitamos ponernos en contacto con el camarada Abakumov. Vayamos al refugio antiaéreo. Hagamos la llamada desde allá, por favor. Bueno, ¿cómo están? Verá,
poco a poco. ¿Por qué salimos corriendo? Deberíamos ayudarlos. No había orden de morir. Le recuerdo, teniente, que tenemos una tarea algo diferente. Pero ellos nos salvaron. Deberíamos... ¿Atrás? ¿A dónde quieres ir? ¿Ahí? Ahí enseguida te meten una bala en la cabeza. Es mucho más difícil cumplir lo que te ha encomendado tu patria. Ahora no podemos meternos en ningún lío y de esa forma arriesgar nuestras vidas. ¿Me has entendido? Sí, señor. Sígueme. ¿Qué dices, Yermakov? ¿Lo estás diciendo en serio? Así es, camarada comisario. Lo digo en serio. No sabemos. Vemos la ubicación de los mensajeros diplomáticos. Nos han informado desde Berlín que Roshin está muerto. Así que la lista que tienen los mensajeros diplomáticos se convierte en sí misma en algo de tremendo valor. Camarada comisario, no... ¡Cállate! Ese paquete contiene una lista y las coordenadas de 7 agentes importantísimos que resulta que nos pasaban información, ¿verdad? ¿Imaginas lo que pasará si esa lista desaparece o cae en manos de los nazis? ¿Te das cuenta, Yermakov? Claro que sí, camarada. No tienes ni puta idea de lo que pasaría. ¿Cómo contactamos a esos agentes? ¿Cómo los encontramos? Solo conocemos uno apodado Max. Sabemos que ocupa un alto cargo en el 6º departamento de la RSHA. ¿Pero cómo contactamos a los demás? No sabemos, comisario. ¿No lo sabes? Ahora cállate y escucha. Dile a Zanava que se conecte también. A la orden, camarada general. Les ordeno a los dos montar una operación de búsqueda de inmediato. Es más, utilicen todas las unidades disponibles de la NKGB y la NKVD del Distrito Militar Occidental. Infórmeme del avance de la operación cada 4 horas. Pero comisario, esto es imposible. La situación no lo permite. Señor comisario. Camarada comisario. Ha colgado. ¿Y qué esperabas? ¿No conoces a Bakumov? Descansamos, teniente. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo dejar a su gente? ¿De nuevo lo mismo? ¿Eres tonto, teniente? Resulta que sí. Juzgando por tu apariencia, no lo diría. Hasta das pena. Descansa. Levántense. La madre que te parió. Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. ¿Cómo pudiste abandonar a tu gente? Descansa. Levántense. Madre que te parió. ¡Rápido! No toquen las armas. ¡Levanten las manos! ¿Qué?
¡Quietos! Escuche, teniente. No haga ninguna estupidez. Ahora mismo está muy cerca de hacerlo. ¡Calla! Aún me vas a dar consejos, traidor. ¡Cobardes! ¿Quiénes son? Soy el capitán de la seguridad. ¡Mentira! Un hombre soviético no puede salir pitando cuando sus camaradas están luchando contra el enemigo. Escucha, teniente. ¡Átenlos! ¡Átenles las manos! ¡Átenlos! Entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? Colgarles. Les pegaremos unas placas en el pecho para que los demás sepan quiénes son. ¡Qué bonito y qué buena idea! Aprende, teniente, cómo se deben ahorrar las balas. ¿Cómo pretendes atarme, cariño? ¿Cómo prefieres? ¿De frente? ¿O mejor de detrás? Bajen todas las armas al suelo. Cuento hasta 5. ¡Maten a estos bastardos! ¡No sienten pena por mí! ¡Disparen! 3. ¿Pero qué están haciendo? ¡Tontos! ¡Es una orden! Todos al suelo. Manos a la cabeza. ¡Al suelo! Camaradas, podría mataros a todos ahora mismo, pero no somos traidores ni infiltrados. Somos agentes de seguridad del Estado y tenemos nuestra propia tarea que debemos cumplir, sea lo que sea. Ilia, levántate. Sí, señor. Coge sus armas y échalas allí debajo del árbol. Luego toma el cuchillo y ponte detrás mío. Por favor, quite su mano de mi pecho. Se lo pido. Ten paciencia, guapa. Tampoco es fácil para mí. Camaradas, solo queremos continuar nuestro rumbo, sin que nos molesten. Pero si tengo que disparar, no voy a fallar, lo prometo. Sin tontería, nena, ¿de acuerdo? Camino del Fuego, episodio 2. Camaradas comandantes, combatientes de los grupos de búsqueda y desembarco. No hay tiempo adicional para la preparación, pero la patria espera que cumplamos sus órdenes y cuenta con nuestra lealtad, el partido leninista y nuestro gran Stalin. Ahora van a recibir unos folletos. Estos folletos contienen información de nuestros oficiales de inteligencia. Están realizando una misión secreta. El comando necesita su ayuda. Su tarea, encontrarlos, pase lo que pase, y ayudarlos a cruzar la línea de frente. Empiecen, por favor, la tarea. Y vuelvan vivos, por favor. Buena suerte. Es tut mir sehr leid, Herr Oberst. Die Suchoperation hat leider keinen Erfolg gebracht. Aber wir sind uns sicher, dass sie es nicht weit geschafft haben. Sie müssen etwa im Umkreis von 100 Kilometer um Brest sein. Das ganze Gebiet wird eh von uns kontrolliert. Sind Sie sich sicher? 100%ig. Deswegen schreiten wir unmittelbar zur breit angelegten Suchoperation. Es sind im Moment bereits alle verfügbaren Kräfte beteiligt. Inklusive Reserveeinheiten, Gendarmerie und SS. Soweit klar. Wirst du auch die Zivilbevölkerung einsetzen? Ja, die Fahndungsblätter werden gerade vorbereitet. Dieses Fahndungsblatt muss überall angebracht werden, Konrad. An jeder Laterne. Druck möglichst viele und verteilt sie. Auch an unsere Soldaten. Selbstverständlich, Herr Oberst. Ich habe eine Belohnung in Höhe von 5000 Reichsmark ausgeschrieben. Das reicht nicht. 10.000 pro Kopf. Um die Verbindung zu motivieren, müssen Sie sich etwas Besseres einfallen lassen. Irgendwas, was nutzen wird in Ihrer Not. Ein Haus. Grundstück, Kühe, 3 davon oder 5 von mir aus. Herr Oberst, das ist eine hervorragende Idee. Genauso werden wir es machen. Ich kann Ihnen versichern, dass die russischen Kuriere und ihre Ladung bald in unseren Händen sein werden. Ich hoffe sehr, dass Sie recht behalten. Von diesen Dokumenten hängt möglicherweise das Schicksal des Reichs ab. Haben Sie keinen Zweifel, Herr Oberst. Wiederhören. Oliver, zur Stelle, Herr Major. Den hier, den brauche ich lebend.
Das muss so auf dem Fahndungsblatt stehen. 10.000 Reichsmark pro Kopf. Nur lebend. Auch die Einheiten müssen diese Informationen bekommen, sobald wie möglich. Volkov. Nur lebend. ¿Cuántos son, camarada capitán? Al principio, también Napoleón iba con canciones. Estos, al parecer, de momento, no están bien. ¿Qué vamos a hacer, capitán? La misión no ha cambiado, camarada teniente. Hay que entregar la carta al destinatario. No entiendo, pero ¿cómo vamos? Buena pregunta. Creo que conozco una persona que nos podría ayudar. A ver, ahora mismo estamos aquí. Sí, señor, lo veo. 12 kilómetros al norte, habrá un pueblo llamado La Vinci. Sí. ¿Ves? Ahí vive Vitia Croc, mi amigo de la batalla de Yadley Cole. ¿Nos va a ayudar? Eso espero. No sé este área como la palma de su mano. Herr Sturmbannführer. Im gesamten Gebiet von Brest bis Grodno werden gerade sowjetische Einheiten abgesetzt. ¡Vamos, a prisa! ¡Todos a los pantanos! Diesen hinrichten. Está bien, contaré todo, no me maten. Teníamos que buscar a los mensajeros diplomáticos. Cooperaré. Haré lo que ustedes digan. Dígame exactamente dónde iban a buscarlos. No teníamos nada por escrito. Según entiendo, el oeste de Bielorrusia se dividió en sectores. Cada grupo tenía su propio sector. Yo tenía el bosque de Shirovinsky y los alrededores de Lida. ¿Cuál era el número de los grupos, la composición y el nivel de entrenamiento? Dígalo. Al menos 20 grupos, con cada uno un oficial y 20 soldados. No conocí a mis compañeros, a ellos los conocí en el avión. ¿Quién organizó todo? ¿Fue acaso Abakumov quien lo organizó? Sí, el mayor Yermakov. Debíamos hallar a los mensajeros diplomáticos y avisarlo a los jefes. Urgente. Los grupos tenían un comunicador. ¿Cuál era la frecuencia de radio? ¿Y cuáles eran los distintivos de llamada? La frecuencia era 42.2, el distintivo del centro ART, y el mío personal ACO-4. ¿Esa frecuencia y distintivos eran iguales para todos? Estoy seguro que sí. Nos fueron asignadas al mismo tiempo. Wunderbar. Jetzt können Sie zu Ihren Kameraden zurück. Die Russen haben nicht die leiseste Ahnung, was passiert ist. Mit Volkov und seinem Kameraden. Aber es wird nach ihnen gesucht. So viele Gruppen unvorbereitet. Hierher in den sicheren Tod zu schicken. Ich warte auf Ihre Befehle, Herr Major. Er erweitert das Suchgebiet bis zur Front. Zieht weiter Ihre Kräfte hinzu. Alle, die verfügbar sind. Und die Frequenz 42.2 muss rund um die Uhr überwacht werden. Ha ha ha!
por supuesto, señor oficial. Tengo leche, cerdos y un par de ovejas también, si necesitan. Cuando quieran. Good. Claro que... Pues good, soporto que good. Cuando quieran. ¿Han visto un topo? Halt mal. Es viejo, ladra por cada ruido. Toma cura. ¿Quién está ahí? Adivínalo. Llora. Llora. ¿A quién esperabas ver? ¿A Sonechka del batallón médico? Llora. Viti, así se casó con un teniente coronel en el 1939, ¿no te acuerdas? Estás salvo, estás vivo. Vamos, entren en la casa, vamos. Ich bitte um Verzeihung, aber das Erholungsgebiet ist nur für die Offiziere und ihre Familien. Natürlich, Rottenführer. Deshalb sind wir auch hier. Standartenführer Heinrich Albert, militärischer Nachrichtendienst. Können wir los? Sicher, Standartenführer. Aber erst müssen wir das Fahrzeug überprüfen. Neue Regel? So ist es. Die Förster haben sich mehrfach beschwert. Es sind kaum noch Hirsche im Wald vorzufinden. Dabei ist es ein Naturschutzgebiet, deshalb sind nur Dienstwaffen erlaubt. Tja, Regeln muss man befolgen. Einfach nur ein Stock. Wo soll denn die Schlange herkommen? Das war eine Schlange. Fahren Sie durch. Danke. Lass sie durch! Siehst du, alles ist in Ordnung. ¿Entiendes lo peligroso que es? No tenemos otra opción, querida. Esta información es sumamente importante. Te quiero mucho. Y yo a ti también. Comunicado urgente. Leonid Rushin está muerto. Se complicó usando su frecuencia de emergencia. Dmitry Gradchenko fue cautivado y ahora coopera con el enemigo, por lo que en Berlín se produjeron varios arrestos de agentes soviéticos. Algunos ya fueron reclutados. Aquí tiene la lista de los agentes detenidos. Bertha, Buck, Witold, Dietz. Es posible seguir trabajando con ellos, solo siguiendo un juego doble. Estoy esperando un nuevo canal de comunicación. Max. Los están buscando, camaradas. ¿Cómo es posible? Tan rápido. Bien hecho. Era de esperarse. Por ustedes dos, ofrecen mucho dinero. La gente común ni ha soñado con tanto. Aparte, ofrecen tierra, una casa y vacas. Así que tengan mucho cuidado, ahora. ¡Hey! ¿Por qué estás tan extraña conmigo? Ven, ven, ven. ¿Qué te pasa, preciosa? Si es Yoray Volkov, mi compañero de combate. Te hablé de él cientos de veces. Si no fuera por él, no estaría sin brazos, sino sin cabeza. ¿Qué te pasa, querida? ¿Yo qué? Nos has dejado sin pantalones y se los estás dando todo. No prestes atención, Yora. Es una mujer, es una mujer.
Oh, no, oh, gracias. Vitya. Sí. Necesitamos llegar a nuestra gente. ¿Puedes ayudarnos? Jesús María. Claro. Madre de Dios. Claro que sí. 5 vacas. ¿Los alemanes han avanzado mucho hacia el este? Creo que sí. Encima, sin tener que pelear. Mi pueblo, La Vinci, se entregó sin luchar. Aún no entiendo por qué. Cada día vienen en masas y la vuelta se llevan columnas y prisioneras. Tanto los alemanes como los prisioneros son muchos. Pero esto no es lo peor. Saben tratar a la gente local de manera inteligente. Ya están organizando escuadrones armados para la liberación del pueblo. Maldito sea. No te vas a creer, pero la gente se junta y estos escuadrones, ¿sabes? Aquí hay algo claro, tienes que ir a Minsk. Allí en la antigua frontera fortificada los alemanes lo tendrán difícil. Puedo ir con ustedes, amigos, hasta el final. Eso te iba a pedir. Genial, entonces. Todo está decidido. Vamos, me ataré granadas al cuerpo para explotarlas con entre esos reptiles. Espera un momento. ¿Acaso tienes granadas? Claro. Y tengo muchas otras cosas más. Aquí, después de los polacos, se puede conseguir hasta un tanque si quieres. Si quieres uno. Pues me apetece. Entonces, esta tarde descansamos en la sauna y mañana por la mañana salimos de viaje. Por supuesto, yo soy un guerrero. Tan hábil como antes no, pero inclusive sin mano les daré. Volverán corriendo a su maldito Berlín. Rodarán. No tengo dudas. Camarada comisario. Camarada comisario, ninguno de los grupos de búsqueda aún nos ha puesto en contacto. Sí, sí, lo sé, Alexei Emilianovich. Escucha bien mi orden. Si existe un peligro real en la toma de Minsk, vuelva en un vuelo urgente a Moscú. ¿Escuchó, Alexei Emilianovich? Le oigo bien, camarada comisario. Pero ¿cómo puede pasar con Volkov? Ese es un tema aparte. Lo seguiremos buscando desde aquí. Nuestro agente Max se puso en contacto con nosotros y hay esperanza de que Volkov esté vivo. No tiene sentido enviar más gente en su búsqueda. Es más, imagino que él mismo encontrará una oportunidad para hacernos saber dónde está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Alexei Emilianovich! ¡Hola! ¡Maldita sea! ¡Conéctame con Minsk! Buenas noches. Oh, buenas noches, señorita Agatha. ¿A qué debo esta visita tan agradable? Buenas noches, Pan Shirevich. Vengo con un asunto importante. ¿Acerca de qué? ¿Cómo que acerca de qué? ¿Los alemanes? Vaya. ¿Acerca de los alemanes? ¿Por qué no me lo cuenta aquí mismo? Pani Kruk, ¿eh? Pani Kruk, Dios mío. Deje sus chorradas. Si te he dicho, es un asunto serio. ¿Ah, sí? Mm-hmm. Bueno, entonces pase a mi oficina, Agatha Franzetna. Hablemos del asunto. Y luego, si hace falta, iremos donde los alemanes. Entre, entre. Tranquila. No tenga miedo, Agatha Franzetna. Yo no tengo miedo. Entonces, no tenemos ningún problema con armas y cuchillos. Pero el problema está en la calle. O sea, los están buscando como si fuera Santo Grial. Lo que pasa es que todos estos caminos están bloqueados y no podemos ir. ¿Qué sugieres? Engañarlos. Bueno, Pan Shirevich, no me queda más que confiar en su conciencia. Por favor, no me engañe. Júrelo. Agatha Franzevna. Se lo juro. Mire. Aquí.
Por estos dos chicos, los alemanes ofrecen 5 vacas, una casa, un terreno. Y todo esto es mío. ¿Dónde me lo van a dar? Miren acá, este bosque de acá. Incluso los mapas polacos los consideran intransitables, pero en cierto conozco un camino seguro. De esta forma atajaremos casi 100 kilómetros y saldremos de este círculo de bloqueo. Y quién sabe, a lo mejor llegamos directamente a Minsk. Buenas tardes, camaradas. Les he traído un poco de nuestra miel para el camino. Ay, lo siento, no les molesto más, me voy. Preparémonos. Escúchame bien. En cuanto al camino, en este papel dice que hay que tomarlos vivos. Pero si los tomamos dentro de la casa, ¿cómo es que los dejamos vivos? De lo contrario, no tendremos dinero, ¿entiendes? Tampoco es que vayamos a salir vivos nosotros. Mirad lo que ponen sobre este Volkov. ¿No sería mejor contarlo todo a los alemanes? ¿Estás loco? ¿Para qué necesitamos a los alemanes? No lo esperaba de ti. ¿Para qué necesitamos a los alemanes si lo podemos hacer nosotros? Eso es, Arhip. Los capturaremos nosotros. Por la mañana. Eso es lo que quería oír. Así, mataremos 2 pájaros de un tiro. Nos quedamos con el dinero en el bolsillo y a la vez nos reímos entre los alemanes. ¿Y cuánto le damos a Agatha? Todo está bien, muchachos. Solo un par de cazadores locales con esa en esta senda. Caminaremos silenciosamente. Unos 40 kilómetros después. ¡Quietos! Manos arriba, caballeros, si todavía quieren vivir un poco más. Hola, Víctor. Hola, Arhip. ¿Hablamos? No. Escucha, Arhip. Tiene una especie de cinturón. Quítenselo, luego veremos. Métanlos en el coche. Llevamos a los 3 a donde los alemanes. ¿Cómo que a los 3? ¡Si me juraste! ¡Me juraste, Arhip! ¿Cómo? Arhip Vikentievich, si me juraste que no tocarías a mi Agatha Lidia. Francesa. ¿Qué haces? Lo guapa que ¿qué tonta? Haces? Seguida te encontrarás a otro. ¡Idiota! Piedras verdes. ¿Qué es esto, Rigor? Échale un vistazo si eres relojero. Quizás sea algo que valga la pena. ¡Madre mía! ¿Qué? Son esmeraldas. ¿Qué? ¿Vale mucha plata? ¿Cuánto? Con una de estas esmeraldas se puede comprar todo nuestro pueblo. Incluso 5 pueblos más. Toma, mira. Es increíble. No me digas. Arhip, ¿cuántas piedras hay? Parece que todo el cinturón. ¡Quita! ¿Y qué haremos? ¿Las compartimos? Claro que las compartimos, pero primero tendremos que decidir qué hacer con estos. No sería buena idea entregarlos a los alemanes. Sí, ellos lo compartirán con ustedes. Sigan soñando. Primero nos matarán a cada uno. Y después los matarán a ustedes. ¿Acaso no me creen, camaradas? ¿Cómo? Nada. ¿Acaso sois tontos? ¿A quién de los dos cree? Vas a morir, perro. ¡Arquí! ¿Qué está pasando ahí atrás? Bueno, al menos fue útil para algo. ¡Arhip! Por favor.
¡Frena! Mantén las manos en el volante. ¡Mierda! Ahí están los alemanes. ¿Qué vamos a hacer? Demasiado tarde. ¡Vamos a reventarlo! ¡Agáchense! ¡Agárrense! ¡Lidia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi amor! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ay, perdóname, Vita. Ay, qué tonta soy. Ay, qué he hecho. Ay, qué he hecho, Vita. Ay, perdóname. ¿Qué ves? Alemanes. Tienen a los nuestros. No me toques, cierto. ¡Mira, no se cae! ¡Te suelto! ¡Me hijo puta! Haberte cambiado de uniforme, nena. ¿Es todo lo que puedes decir? Nos quedaremos mirando. Debemos actuar. Hay que salvarles a Sasha. Niña. Carajo. ¿Qué haces en la aviación, eh? Ocúpese de la niña, teniente. Sasha. Sasha, levántate. Levántate, todo está bien. Vamos, arriba, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué están quietos, muchachos? ¡Vámonos! ¡Quieto! ¿Dónde vas? ¿Viste con ellos? ¡Vamos, vamos! Un grupo a la izquierda. Se han ido corriendo tras los prisioneros. ¡Cobardes! ¡Corran un poco! ¡Vámonos! Aquí hemos perdido. Al rande del valle. ¿Cómo fue eso? Hace 4 horas. So, 3 y 4. Gut, lass es von mir aus 50 sein, aber das ist unmöglich. Das bedeutet, sie müssen irgendwo in diesem Gebiet sein. Kaischowka. Kaischowka, was ist das? Was ist dort? Nichts Besonderes. Verbindungsstation, Güterflughafen. Sofort dorthin, Oliver. Organisieren Sie ein Flugzeug. Zu Befehl, Herr Major. Pasaremos aquí la noche. Parece que los alemanes aún no han llegado aquí, pero habrá que comprobarlo. ¿Qué dice, camarada capitán? Nunca hemos visto a los alemanes aquí. Además, ¿qué van a hacer aquí? Vivimos aquí tranquilamente, sin molestar a nadie. ¿Verdad, Kolinka? Sí, así es. ¿Qué había antes aquí, Gertruda Ivanova? ¿Un campamento de prisioneros? No. Un sanatorio para los trabajadores más destacados. Pero antes aquí vivían los príncipes Zaretsky. Una familia noble, muy ricos, ¿verdad, Kolinka? Sí, eran muy ricos.
Si les digo la verdad, no es la primera vez que les vemos. ¿Cómo? Miren, por favor, aquí. Ayer Kolinka lo trajo del pueblo junto con la leche. Por cierto, tenemos nuestro propio fantasma por aquí. Una leyenda. ¿Verdad, Kolinka? Sí, hay de todo por aquí. ¿Un fantasma? Sí, un fantasma, un verdadero fantasma. Dicen que los príncipes Zaretsky enterraron sus tesoros aquí. Pero por supuesto, todavía nadie lo ha encontrado. Dicen que es porque el fantasma lo guarda bien y no deja que nadie lo encuentre. En cuanto oyen los ruidos extraños, se mueren de miedo y vuelven atrás. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué? ¿Estoy diciendo mentiras? Es pura verdad. Yo personalmente lo he oído 3 veces. Macht auf! Oder meine Soldaten werden die Tür eintreten. Los alemanes. Chicos, vengan conmigo. No estoy seguro si habrá fantasmas, pero de lo que estoy seguro es que hay un pasadizo secreto por acá. Vengan conmigo, aquí está. ¿Por qué tardó tanto en abrir la puerta? ¿No lo oí? ¿Qué necesitan aquí? Aquí pueden esperar. Los alemanes son más peligrosos que esos fantasmas. Muchas gracias. Alles durchsehen. Dame la mano. Con cuidado. Con cuidado. Genial. Camarada teniente. Puede llamarme Sasha. Camarada teniente, explore por favor el brazo izquierdo del túnel. Regrese tan pronto como encuentre una salida. Adelante. ¿Qué? ¿Nos movemos? ¿Acaso tiene miedo a los fantasmas? No tengo miedo a nada. Cumpla la orden. ¿Por qué la manda sola? Déjeme ir con ella. Quédate donde estás, ¿de acuerdo? Ahora escúchame bien. Estamos muy jodidos, hermano. Nos vuelven a pillar con estos documentos. Puede que esta vez la caguemos, lo que significará el fin de todo. Por tanto, vamos a dejar el paquete aquí. Buscamos un lugar secreto, lo enterramos, recordamos ese lugar y seguimos nuestro rumbo por separado. ¿Por separado? Sí. ¿Nos dividiremos? Sí. Amigo mío, así tendremos más posibilidades de cumplir nuestra misión. El primero que llegue a nuestra gente le señala ese lugar, ¿de acuerdo? Después otro grupo llegará aquí y recogerá el paquete, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ánimo, teniente, no había orden de morir. Bueno, eso es todo. Recuérdalo bien. Son 3 pasos a la derecha. Ya sabes los distintivos de llamada y la frecuencia de comunicación. Ahora volvemos arriba y tú llevas a nuestra señorita contigo. No.
no, 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 no. Estoy de acuerdo con usted en todo, capitán. Pero llévela con usted. En caso de que pase algo, no podré protegerla. Por favor, yo iré solo. Está bien. Vamos. Camarada teniente. Camarada teniente. Aquí estoy. Camaradas, creo que he encontrado la salida. Lleva al bosque. ¿Qué te pasa, Alexandra? Si nos dijiste que no tenías miedo a los fantasmas. Está bien, tranquila, nena. Hasta luego. Eso es todo, Ilusha. Tú te vas río arriba y nosotros río abajo. Piensa bien antes de hacer nada. Si sobrevives, me alegraré de volver a verte. Stehen bleiben. Waffe runter. Umdrehen. Umdrehen. Dreh dich um. Hände hoch. Fallen lassen. ¡Qué suerte hemos tenido! Vamos a huir de aquí. ¿Cómo? ¿Qué ves a la derecha detrás del coche? Un avión. Correcto. ¿Qué modelo es? Uno francés, civil. Será un trofeo. ¿Sabrás manejarlo? Por supuesto. Muy bien. ¡Mierdas! ¡Lo encontraron en el bosque! Aguanta, chaval. ¿Para qué necesitas todo esto, chico? ¿Por qué no nos dices simplemente dónde están Volkov y su paquete? Verflucht nochmal, macht ihn doch endlich lose.
Créame, no tiene sentido guardar silencio. Todas estas uñas arrancadas, dientes rotos con un taladro. ¿Para qué necesita todo eso, muchacho? Así es. ¿Por qué morir como un ruso? Si se puede vivir como un ser humano. ¿No es cierto? Ojalá no diga nada. ¿Y qué puede decirles? No importa. Silencio. Wer ist da? Du bist paranoid, Siegfried. Wer kann hier schon sein? Ich sag doch, ich habe Stimmen gehört. Vamos, vamos. Was ist da los? Herr Major! Bien hecho, muchacho. No, me fallaste. ¡Rápido! ¡Dese prisa, teniente! ¡Ahora! ¡Más deprisa! Aquí todo está en francés. No encuentro el paso de la hélice. ¿Qué estás buscando? El interruptor de alimentación. Prueba esto. Bien. Ahí está. ¡Despegamos! Was zum Teufel geht hier vor sich? Das gibt es nicht. Vorwärts. Einholen. Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. ¿Qué es eso? El motor se recalienta mucho. Enseguida va a fallar. ¿Qué hacemos? Voy a pensar en algo. Quizás nos dé para llegar al frente. ¡Vamos, teniente! ¡Vamos! ¡No me sale! ¡El volante no responde! ¡Estamos perdiendo la velocidad! ¡Los paracaídas! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Vamos! Smirch, el camino del fuego, tercer episodio. Me pregunto qué estará haciendo allí, teniente. Y no lo ve. Estoy tratando de liberarme.
Bueno, ¿y qué tal le va? Me parece que aterrizaron por acá. Dese prisa. Están viniendo. ¿Son los nuestros? Vamos, adelante. Sigan. Más deprisa. ¡Rápido! ¿Por qué estamos huyendo si viene nuestra gente? No creo que sea nuestra gente. Vamos, adelante. Camarada teniente, un paracaídas. Aquí hay rastros, camarada teniente. Síganme. ¡Fuego! No disparen, camaradas, no somos enemigos. No hay manera de hablar con ellos. Distráigalos. ¿Cómo? No lo sé, baile. Tome. ¡Ya dejen de disparar! Tranquilos, tranquilos. Bajen las armas. Soy el capitán de la seguridad del Estado Volkov y ella es la teniente de las Fuerzas Aéreas Mezhensheva. ¿Por qué nos disparan si no somos enemigos? Tenemos la orden de matar a todos los paracaidistas enemigos. Si yo fuera un saboteador, ya tendría un agujero en la cabeza. Soy un oficial y estoy cumpliendo una tarea urgente. No quiero lastimar a nadie. ¿Qué tarea es? No puedo decírselo, amigo. Llévenos a la Administración de la Seguridad del Estado. Se lo explicaré a ellos. ¡Venga! Está bien. Todos guarden las armas ya. Y ahora libéreme, por favor. Si realmente no son enemigos, deme sus armas. Vamos. Ich bitte Sie um Verzeihung, Herr Oberst. Was verzeihen? Zu spät! Dir wird das Kommando über diese Operation entzogen. Herr Oberst, ich könnte noch... Nichts kannst du! Fahr sofort nach Grodno. Dort wirst du eine Reserveabteilung des Nachrichtendienstes leiten. Zu Befehl, Herr Oberst. Grodno? Wo ist das? Ganz kleiner Ort. Von den Bolschewiken eingenommen. Vor 2 Jahren. Was für ein Kaff. Das ist eine Katastrophe. Entonces, ciudadano Trofimov, todo está claro contigo. No eres ningún comandante de un batallón, o zapadores, o cobarde. Yo no soy un cobarde. Entonces, ¿por qué abandonaste tu batallón y saliste corriendo? No abandoné a nadie. Mi batallón fue completamente destruido en una batalla con fuerzas enemigas superiores. Y entonces, ¿moriste heroicamente, como el resto? Todavía espero ser útil a mi patria. Sé lo que estás esperando. ¿Quieres ver a tu chica? Tal vez no eres un cobarde, sino... un traidor. ¿Quién es ella? ¿Una mensajera? ¿Cuál es su apellido? ¿Nombre? ¿Dónde vive? Habla rápido, pedazo de mierda. Habla. ¿Pero qué está diciendo? No soy ningún traidor.
Si es absurdo o no lo es, lo decido yo. Sí. Camarada Teniente Mayor, han detenido a dos paracaidistas. ¿Dónde? Intentaron cruzar la línea del frente en un avión extranjero. Dicen que no son enemigos. La chica parece ser piloto y el chico insiste en que es de la seguridad del Estado. Se resistieron cuando intentamos capturarlos. Tráelos aquí y llama a Sbonky. Entonces, Capitán Trofimov, dudo de que vayas a ver a tu bella. Mañana en el amanecer ya no estarás aquí. Sbonky, llévatelo. Teniente Mayor Semyonov, vuestros apellidos y rangos, ¿qué estaban haciendo detrás de la línea de frente? Soy el capitán de seguridad del Estado Volkov y estoy realizando una misión muy importante del gobierno. Teniente de las Fuerzas Aéreas, Mezhentseva. Y tu chica también está realizando una tarea importante. No, simplemente cruzó la línea del frente conmigo. Queríamos llegar a nuestro ejército. ¿Y cuál importante es su tarea, camarada Volkov? Soy un mensajero diplomático soviético, tengo que entregar una carga de mucho valor. ¿Carga? ¿Y dónde está? Está escondida. En un lugar seguro. En el territorio ocupado temporalmente por el enemigo. No le puedo decir nada más. Créame que está en su propio interés ponerme en contacto con sus superiores cuanto antes. Tal vez sea más sencillo. Quizás no serán más que saboteadores alemanes. No somos saboteadores, camarada Semyonov. Ahora lo vamos a comprobar. Sájarov. Adelante, amigo. ¿Qué están haciendo? Póngame en contacto con Ermakov ya. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Desgraciado! Llévate a los dos. A los dos. ¿A los calabozos? No. Al patio. Tu puta madre, Mayor. Tu puta madre. Lo jodiste todo. Esto es una catástrofe. Esto es imperdonable. Inaceptable. Absolutamente horroroso. Dígame, Laventry Pavlovich. Abakumov. ¿Ha llegado ese Yermakov? Sí, señor. Está frente a mí. ¿Aún está con usted? Mándele al tribunal de inmediato. Que en 3 días el hijo de puta esté enterrado. Laventry Pavlovich, el mayor Yermakov es un oficial experimentado, pero las circunstancias en las que se ha dado todo ha sido... Tu Yermakov tenía que entregar un paquete muy importante a cualquier costo. ¿Me puedes explicar por qué ese Yermakov aún está vivo? Ay, no, no puedo. Entonces haz lo que tienes que hacer. Eso es todo. La madre que les parió. Shisevsky. Sí, camarada comisario. Arréstalo. Su arma, identificación de servicio, ciudadano mayor. Adelante, acompáñame. Espera. Lo siento. Disculpe,
Camarada comisario, no cumplí mi misión. Olvídalo. Perdóname, Diosa. Adiós, Víctor Siminovich. Vamos. Por última vez les pregunto, ¿quién los reclutó al territorio temporalmente ocupado? Johann von Goethe, el consejero privado, el príncipe de Dinamarca y el favorito del emperador. Todo está claro contigo, Volkov. Pero tú, si eres tan joven, ¿no quieres vivir un poco más? Están cometiendo un error terrible. Somos oficiales del Ejército Rojo. ¿Preparados? Apunten. No tengas miedo. ¡Fuego! Escúchame. Aquí no hay nada. Te di la última oportunidad. O confiesas todo o empiezas a cooperar. Teniente Mayor, ¿por qué no quiere dejar de hacer tonterías y en vez de eso me pone en contacto con Hermann Kopf? Tan pronto como sea posible, créame, es lo mejor para todos. O mañana, todo será de verdad. Llévenselos. Y aquí tienes otro más. ¿Y para qué te jodas? ¿Pero qué dices de otro as? Si ya no quedan ases en la baraja. ¡Abran las puertas! Oh, qué bien. Una chica. Con tanta belleza ya no es nada aburrido morir. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Ey! ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¡Suéltale ya! Por favor, aquí tienes. Se ha ido a la olla. ¡Pégale! ¡Pégate! Venga, vamos, Vamos. Vamos. Vamos, pínchale ya. Ahora yo soy el jefe aquí. Pavel Romanovich, ¿me permite? ¿Qué pasa? Ayer la inteligencia detuvo a un alemán. ¿Y qué? Esto es lo que tenía. Este es el paracaidista que tomamos ayer. Los alemanes dan una fortuna por él. Descanse. Sí, señor. Al 612, urgente. Camarada mayor, es el teniente mayor Semyonov. ¿Qué pasa? Tenemos a Volkov. ¿Pero a quién han detenido? Volkov. ¿Pero quién demonios es Volkov? ¿Seguro que es Volkov?
Soy el Capitán Vasiliev, el ayudante personal del camarada Zanava. ¿Es realmente Volkov? ¿Puede describirle? Metro 85, metro 90. Bien. Entre 35 y 40 Bien. Años. Sí, creo que es al que buscan los alemanes. ¿Por qué no nos informaron de inmediato? Pensábamos que era un saboteador. Se portó de la manera provocadora y arrancó los dientes a mi asistente. ¿Y en el paquete? Se suponía que iba a traer un paquete. Efectivamente, dijo algo sobre un paquete, pero al registrarle, no tenía nada con él. Camarada mayor, la chica piloto que vino con Volkov, ella también es de ustedes. ¿Qué chica? ¿Qué piloto? Camarada teniente mayor, no se distraiga. El capitán llevaba un paquete muy valioso que no debe caer en manos de los alemanes. Vigilia Volkov, salgo para ahí. ¿Cuánto es hasta Radoskovich? 2 horas, señor. Preparen mi coche, salgo ya. Sí, señor. Descanse, soldado. Sí. Camarada capitán, soy el capitán Vasiliev, el ayudante personal del comisario del pueblo de seguridad del estado de la BSSR y del comisario de seguridad del tercer rango. Vaya, su ayudante mismo. Encantado. Camarada capitán, no hay tiempo para la ironía. Debe haber traído un paquete. ¿Dónde está? Eso, camarada ayudante, solo puedo decírselo al mayor Ermankov. Ermankov ha sido arrestado, y por cierto, por su culpa. Si usted no entrega las esmeraldas y el paquete, le matarán a tiros. ¿Dónde dejó la carga? En un lugar seguro. Esa carga debería haber llegado a Moscú hace mucho tiempo. ¿Dónde la dejaste? No puedo contárselo. Necesito un grupo reforzado. Voy a volver por la carga y arreglarlo todo. ¿Qué pasa si no lo arreglas? ¿Te das cuenta siquiera cuánta gente morirá si los alemanes encuentran la carga primero? El paquete contiene los nombres de nuestros mejores agentes, unos dignatarios del Reich. Si los perdemos... Camarada capitán, ¿puedo decir algo? Tengo muy buena gente, unos soldados muy fuertes. Estamos listos para completar cualquier tarea, solo falta dar la orden. Podemos acompañar al capitán Volkov sin más demora y completar la tarea. De acuerdo. Pero que conste que no podremos proporcionarles ayuda adicional. Ya saben cómo está la situación. Pero en cuanto tengan la carga y se pongan en contacto con nosotros, les vamos a evacuar. Vamos a enviar el avión a donde nos digan. Vamos, teniente mayor, vámonos rápido. ¡Váyase a la mierda! ¡A la salida, todos! Venga, vamos, vámonos de acá. Ayúdenme. Ayúden. Vámonos. Eres responsable de ella con tu cabeza. ¿Dónde está Volko? Está ahí dentro, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? No merece la pena salvarlo. ¡Nos vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué demonios haces? ¡Atrás! Aus. Sind meine Sachen schon gepackt? Jawohl, Herr Major, aber der Nachrichtendienst lässt mitteilen, dass in der Nähe von Radoskovich ein Flugzeug gefunden wurde. Wurden denn die Piloten gefunden? Nein. Vergessen Sie Grodno. Wir fliegen sofort nach Radoskovich. Los! Zu Befehl! Ugh.
¡Paramos! Simpson, monta la guardia. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Cumplir la misión. Debemos encontrar el paquete secreto escondido en el territorio controlado por el enemigo. ¿Nosotros? Ese es su deber, camarada oficial. ¿No me dijo que no soy oficial? ¿Sino un cobarde? ¿O tal vez incluso un traidor? Tranquilo, tranquilo. Déjalo. Dejemos todas estas aclaraciones para más adelante. Camarada... Camaradas. Por cierto, ¿cómo puedo llamarle? Pavel Romanovich. Eso. Pues el camarada Pavel Romanovich tiene razón. Puede que de este paquete dependa el destino de la guerra. Bueno, buena suerte. Esto es un asiento militar. Espera, no espera. Primero concierne a todos. En segundo lugar, ¿a dónde pretendes ir? Ese va a ir a saquear todo. No tienes mucho para elegir. O bien te matan los alemanes, o bien te mata nuestro ejército. En cambio, si nos ayudas a cumplir esa tarea de especial importancia, tal vez el camarada teniente mayor te consiga un perdón. O tal vez incluso una recompensa, pero no solo para ti. Si se muestran valientes y desinteresados a la hora de realizar esta tarea, el tribunal perdonará. Bien. ¿Quiénes vienen? Está bien. Haremos el trato. Zenitson. Sí, oí todo. Me apunto. ¿A dónde vamos? Nuestro objetivo es una mansión entre Brest y Grodno. Pero sí, ya hemos estado ahí. Correcto. Precisamente por eso tenemos que volver ahí. De nuevo, el intervalo de 7 minutos, como los dos anteriores. También hubo 5 soldados con un suboficial. ¿Los vamos a tomar? Yo tengo un cuchillo. Efectivamente. Solo una pistola para todos. En cambio, en el coche hay 6 M40 y varias granadas. Créanme, chicos, nos serán muy útiles más adelante. De hecho, estoy de acuerdo con el teniente mayor. Una pistola contra 6 automáticas no hacen nada. Tenemos las de perder. Lionka. Quítate la camisa, hermano. Hey, du! Wo hast du deine Tüten gelassen? Voy a Bodrischki! A Bodrischki! A ver a mi madre! Hey, wusste gar nicht, dass Titten auf Russisch Putrischki heißen. Me llamo Sascha. Y ustedes? Schau mal, Kurt. Der Arsch ist gar nicht so schlecht. Encantada. Komm her. No. Ay, chicos, no. Hola. Vamos. Bueno, ¿me llevan? Das ist ein Sonderhalt! Feuer! Feuer! Ah! Espera!
espera, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, insensato? ¿Estás bien? Son rasguños, no más. Uno ha logrado escapar. Venga, registrad el coche, rápido. ¿Estás bien? Tenemos que enterrarlo. Ya lo enterraremos. No te preocupes. ¿Qué tenemos por ahí? No saquen las minas. Pueden explotar. No van a explotar. Aquí están los detonadores. Son minas antipersonales. Término 35. Fue el comandante de un batallón de sapeadores. Cojamos todo lo que podamos y nos vamos de aquí. ¡Demonios! ¿Cómo caminaré ahora? Ven, déjame ver. Sabía que sería útil. Perdónanos, Shinichi. Aquí tienes, Sergei. Me debes un favor. Leonia. Claro que sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes la herida? No pasa nada, todo está bien. ¿Qué tal, Sergei? ¿Todo bien? Fenomenal. Ahora puedo caminar kilómetros. Intenta no escapar, camarada capitán. No va a escapar. De lo contrario, lo encontraremos por la huella. Qué buena herradura me ha salido. Lo encontré en una gorra alemana. ¿Y dónde está nuestra señorita? ¿A cambiarse? La voy a buscar. He estado buscando. ¿Te has asustado? Es que tengo frío. Abrázame. No podemos. Estamos en plena guerra. Efectivamente. Estamos en plena guerra. Puede que no tengamos otra posibilidad. Son iguales que los de Chelyabinsk. ¿Tienes familia allí? Mi mamá. Mi papá murió en la guerra civil.
Yo también perdí a muchos en la guerra civil. En cambio, yo mismo sobreviví. Llegué a ser mensajero diplomático. ¿Será interesante ser un mensajero diplomático? Bastante. A veces te toca desarmar un coche con ametralladoras. Otras veces tienes que meterte en sótanos subterráneos. ¿Es ahí donde escondiste el paquete? ¿Recuerdas esa escotilla por la que entramos en el sótano? Sí. Pues a su derecha, 17 pasos de ella, hay un escondite en la pared de ladrillos. Ahí es donde escondí las esmeraldas, pero lo más importante, el paquete. ¿Por qué me cuentas todo esto? No lo sé. Quizás porque te creo. Si me pasa algo y de repente me pegan un tiro en la cabeza, serás tú quien llegue al escondite, ¿de acuerdo? Jamás te pasará nada. Ahora estamos aquí. Hoy nuestra tarea es alcanzar el río Neman y cruzarlo, ya que en este lugar no es muy ancho. Antes del anochecer tenemos que llegar a la zona de Staraya Sloboda. Son 35 kilómetros, como si fuera poco. Correcto. Dadas las particularidades del terreno, tenemos mucha suerte. Camarada capitán, ¿me permite? Diga. Conozco muy bien estos lugares. Nuestra unidad se entrenó aquí varias veces. ¿Ven qué es lo que pone aquí en el polígono en el mapa? ¿Este? Sí, exactamente. El camino que sugiere, camarada capitán, es muy corto, pero solo lo parece. En realidad, las cosas no son tan fáciles. No entiendo, explícalo. Aquí hay dos carreteras. Ambas son de importancia estratégica. Están bajo un control muy estricto. A ver, pero si no íbamos a salir de estas carreteras... Ya, pero quiere avanzar entre ellas, lo que significa una muerte segura. Hay un pantano impenetrable. Hasta el año 39, este sitio pertenecía a los polacos. Nuestros cartógrafos no lo han estudiado bien. Tampoco podemos preguntarle a los polacos. ¿Qué pasa si intentamos a la izquierda o a la derecha? No sirve de nada. A la izquierda hay un lago, así que habría que dar una vuelta enorme. Y a la derecha está el pantano. Sin un guía no saldremos vivos. Eso es. Entonces, ¿qué propones? Propongo girar a la derecha por acá y caminar hasta Sariche, que está al final del macizo forestal Ogatinsky. Pasar por el meandro del Neman y llegar hasta Staraya Sloboda de esta manera. ¿De nuevo por el bosque? Sí, está claro que perderemos unos 4 días, pero al menos estaremos muy por detrás de las líneas alemanas. Por supuesto que no hay ni puentes, ni carreteras, ni pueblos. Pero también quiere decir que no hay peligro de ser atrapados. Porque lo más importante acá es que nadie nos espera. Tiene sentido. Bueno, ahora mismo es más importante quedarnos vivos. No lo sé, nunca había estado aquí antes. Yo tampoco puedo decir nada. ¿Estás seguro que no será mejor tomar un camino recto? No tenemos ninguna posibilidad. Sin embargo, si hacemos esa vuelta que les sugiero, podremos completar la tarea, incluso con una pérdida de tiempo. Estoy de acuerdo con ese plan. ¿Y ustedes? Bueno, hay que confiar en la gente experimentada. 15 minutos para prepararnos y empezamos el camino sugerido por el camarada Trofimov. Vamos a dar una vuelta. Teniente, ¿seguro que has visto al mensajero diplomático Volkov? Entonces, ¿dónde está el paquete? No tenía ningún paquete. Vino con una mujer, piloto. ¿Qué tiene que ver la mujer piloto? ¿Dónde está la carga? No lo sé. Le registramos, pero no lo encontramos. No encontramos nada. Herr Mayor, das ist soeben reingekommen. Volkov hat eine Patrouille in Potoschek zur Stadt. Ein Unteroffizier hat ihn erkannt. Abführen. Was soll denn zerstört heißen? Allein? Nein. Es waren offenbar mehrere Personen, darunter auch eine Frau.
Karte her, schnell. Wo sind diese Potrischki? 7 Kilometer westlich von Radoschkewitsch. Kehrte etwa zurück. Das macht auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Wenn er nichts bei sich hat, dann muss er das Paket irgendwo versteckt haben. Alexandrowski haben wir hier in der Nähe von Kaischowka geschnappt. Von dort ist auch Volkov geflüchtet. Irgendwas sagt mir, dass wir alle Kräfte hier in diesem Umkreis konzentrieren müssen. Los, wir müssen handeln! Sie haben vollkommen recht, Herr Major. Ich werde Ihren Befehl weiterleiten. Direkt an die Suchtrupps. Ich darf daran erinnern, Volkov brauche ich ausschließlich lebend und unversehrt. Camarada Capitán. Sí. Tenemos que descansar. No hay tiempo. En 2 kilómetros hay un pueblo, lo que significa que habrá alemanes. El herido necesita descanso. Yo estoy bien. Camarada Capitán, estoy de acuerdo con el camarada Trofimov. Yo también. Vale, me han convencido. Semyonov y yo nos quedamos a vigilar primero. Trofimov y Leonka, nos reemplazáis en 4 horas, ¿os parece? Sí. Semyonov. Camarada teniente, ¿puede pensar en algo para cenar? Leonia, ¿cómo estás? He estado en peores. Déjame ver tu brazo. Leonia, ¿qué haces? ¡No te duermas! Chicos, fui yo, pero fui sin querer. ¡Pendejo! ¡Nos vamos rápido! ¡Rápido! Son 5. Vienen para acá. Tenemos que irnos. Camarada Capitán, tenemos armas. Podemos distraerlos 5 minutos. Déjalo. No sabemos cuántos hay en el pueblo. Estoy de acuerdo, tenemos que irnos. A ver, nos vamos. Trofimo va primero. Quietos. Hay una mina. ¿Pero dónde? Debajo de mi pie. ¿Cómo podemos neutralizarla? De ninguna manera. Si quito el pie, explotará. Trofimov, usted mismo es un zapador. Es por eso mismo que sé que no tengo salida. Iros, capitán. Yo pelearé. Camarada capitán, no podemos dejarlo solo. Iros. Me llevaré un par de ellos conmigo. Escuadrón, escuchen mi orden. Seguimos el camino. Síganme. Vámonos, vamos. Escuadrón, vamos, vamos.
Les doy la última oportunidad. Díganme dónde está su escuadrón. Yo sé que usted es partisano. Dígame, ¿dónde está su compañero partisano? Luego tú vivir. Si tú no decir, tú ser muerto. ¿Ese es tu padre? Muy bien. Muy bien. Los dos tener una oportunidad más. La última. Yo contar hasta tres. Eins. Zwei. Tranquilos, tranquilos. Somos amigos. ¿Vieron cómo le disparé a uno? Ja. Basta de estupideces. Son partisanos. Sí, fuimos al reconocimiento, pero nos atraparon, como pueden ver. No, tenemos una tarea muy importante. ¿Nos puede ayudar su escuadrón? Ajá. Sí, vamos con el comandante. ¿Qué? Hola. Por fin lo encontramos. Y está libre. ¿Qué quiere decir? ¿Nos conocemos? A usted, camarada capitán. Créame que no lo olvidaré nunca. Y si no, vea esto. Soy el capitán de seguridad del estado, Igor Shemerin. Volkov. Yermakov y yo lo vimos en la frontera. Encabecé una de las unidades para buscarlo. Y perdí a todos. ¿Dónde está Alexandrovsky? Murió. ¿Y el paquete? Precisamente, estamos yendo a por él. Me presento al teniente mayor Semyonov y a la teniente de las fuerzas aéreas Metzenshev. Este es Leonka. Me ayudan a conseguir el paquete. No lo dude. Es más, mi escuadrón está a su completa disposición. ¿Me enseña el mapa? Sí, seguro. A ver. El escondite con la carga se encuentra aquí. Queremos desplazarnos de esta forma. ¿Y por qué no van en línea recta? Teníamos a un hombre que conocía bien los lugares. Nos aconsejó ir de esta manera. Es raro, pero está bien. Usted decida cómo quiere ir. ¿En qué podemos ayudarlo entonces? Nuestro principal problema es la falta de contacto con nuestro ejército. Tengo que ponerme en contacto con ellos. ¡Yura! ¡Alenska! ¡Vengan aquí! Tenemos una conversación. A sus órdenes, camarada capitán. Herein. Sie erlauben, Herr Major? Was gibt's? Soeben wurde auf der Funkfrequenz, die der russische Offizier angab, ein Funkspruch übermittelt. Hier ist der entschlüsselte Text. Wunderbar. Volkov ist jetzt im alten Schloss in der Nähe von Kaischowka. Er fragt nach einem Flugzeug für die Rückholung. Spezialeinsatzkommando vorm, sofort. Ich leite diese Operation selbst. Jawohl. Jetzt haben wir dich.
Corre rápido al escuadrón. Diles que se preparen para el combate. Los demás, síganme. Camarada capitán, quédese con el niño a vigilar la entrada. ¿Por qué con el niño? Leonia, no te enfades si tienes los ojos más jóvenes. Ah. Semyonov, solo nos queda recoger el paquete. ¿Seguro está aquí? Seguro. No, se habrá confundido. No me he confundido. Sujétalo. Acércate. Ilumíname. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pues no hay nada. Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. ¿Lo escondió aquí? Sí, aquí. Alguien habrá estado aquí antes de nosotros. ¿Y quién más sí podría haber sido? ¿No ha dicho usted que su compañero ha muerto? Bueno, al menos así usted lo dijo. Ellos no sabían nada. ¡No disparen! ¡Somos nosotros! Los alemanes nos persiguen. ¿Lo encontraron? No estaba. Vamos a salir por el túnel. Síganme, rápido. ¡Atrás! ¡Es una emboscada! ¿Cuántos cartuchos tenemos? Todo lo que llevamos encima. Solo me temo que no vaya a durar mucho. No somos bienvenidos. Si fuera tú, estaría más preocupado en cómo salir de aquí. Herr Major, wir haben sie umzingelt und haben alle Eingänge blockiert. Diesmal werden sie nicht entkommen. Volkov! ¡Volkov! ¿Acaso no ha entendido que cometió un error cuando vino acá? El error más grande fue cuando mató a mi hermano. ¡Salga de su madriguera! Y no se olvide de las esmeraldas y, por supuesto, del paquete. ¡Cometer errores es parte de la naturaleza humana, Butzov! Solo lamento una cosa, no haberle matado a usted como a su hermano. ¿Sabe acaso por qué no lo ha logrado aún?
porque es un perdedor miserable, Volkov. Lo mismo que su amiga, Sasha. Ea, mi tía. Mierda. ¡Se acabó el juego, Volkov! Si le importa algo a esta mujer, y creo que es así, ¡salgan con las manos arriba! ¡Volkov, sea un caballero! ¿De verdad esas esmeraldas y el paquete valen más que la vida de esta hermosa mujer? ¡De acuerdo! ¡Pero no disparen! ¡Ya salgo! Ha hecho usted lo correcto. ¡No disparen! ¡Estoy saliendo! ¡Tire el arma al suelo! ¡Sí, sí! Durchsucht ihn. Muss einen Gurt mit Edelstein bei sich haben und ein Paket. Seien Sie vorsichtig. Alle an die Waffen! Erwidert das Feuer! ¡Esa es nuestra gente! El Camino del Fuego, episodio 4. No tenemos el paquete con los documentos valiosos ni las esmeraldas. Menos mal que mis chicos llegaron a tiempo. Si no, estaríamos todos muertos. Estoy de acuerdo. No nos habrían preguntado por la carga si ya la tuvieran. Hemos capturado un alemán. Los, sagen Sie schnell, von wem ihr erfahren habt, dass wir hier sind. Keine Ahnung, das war ein Befehl. Wenn du es nicht weißt, dann gibt's nichts mehr, was wir besprechen könnten. Ich bin ein Gefangener, Sie dürfen mir nicht schießen. Was hast du gesagt? Wolltest du mir von Kriegsrecht erzählen? Er führt Massenvernichtungen durch, am helllichten Tag. Ist das euer Kriegsrecht? Ich frage dich zum letzten Mal, woher wusstet ihr, dass wir hier sind? Ein Funkspruch. Major kennt die Frequenz und hat den Schlüssel. Und sie mir nicht. Me dicen de inteligencia que vienen las tropas alemanas regulares. Debemos irnos de aquí a toda costa. Por suerte ese Mutzel se adelantó un poco. Si hubiésemos esperado una hora y media más, seguro estaríamos muertos. Bueno, si no tiene idea dónde están las piedras, el paquete, camarada mensajero, diplomático. Entonces, vamos directamente al tribunal. Eso ya lo veremos. Herr Wützow, ich habe den Befehl, Sie sofort mit Berlin zu verbinden. Konrad von Pützow am Apparat. Guten Tag, Konrad.
Das ist er wohl, Herr Berger. Waren es nicht Sie, der mir versprochen hat, mich stündlich über den Verlauf der Operation zu informieren? So ist das, das war ich, Herr Oberst. Warum wird mir dann über Umwege mitgeteilt, dass Sie, ohne die Unterstützung abzuwarten, sich direkt in den Häckselkessel begeben? Warum wurde diese Entscheidung nicht mit mir abgestimmt? Herr Oberst, ich dachte, dass... Maul halten! Sie haben nicht zu denken. Wir haben wieder... eine Menge Zeit verloren und Volkov ist uns wieder entwischt. Unter den Gefangenen befindet sich eine Person, die für Volkov sehr wertvoll ist. Diese Person wird uns auch sicher zu Volkov führen. Sie haben ab jetzt genau 48 Stunden Zeit, um mir dieses Paket auf einem Silbertablett zu servieren. Ansonsten bringe ich Sie vor das Militärgericht. Verstanden? Zu Befehl, Herr Oberst. Verstanden. ¿Qué encontraste, rastreador? ¿Recuerdas la herradura? Sí, este es mi trabajo. Yo le preparé la suela Trofimov. Aquí tienes, Sergei. ¿Te acuerdas? ¿Qué quieres decir? ¿Que este rastro es de Trofimov? Pero sí ha muerto. Sí, estoy completamente seguro. Es su mismo tamaño de pie. Entonces, él pisó la mina con su pie derecho. Resulta que bien la explosión fue tan potente que el pie izquierdo vino volando hasta acá. O bien nos engañó, camarada. Trofimov. Ese es el Trofimov que fue su guía. Camarada. Por eso me pareció extraño que los lleve por una ruta tan ilógica. Vamos, es hora de irnos. Resulta que fue Trofimov el que se llevó el paquete y mató a los guardias de la casa. ¡Venga, vámonos! ¿Acaso usted le habló del escondite? ¿Recuerdas esa trampilla por la que entramos en el sótano subterráneo? El escondite está a su derecha, a los 17 pasos, en una pared de ladrillos. Ahí dentro están las esmeraldas y, lo que es más importante, el paquete. Se lo conté a Sasha y él lo habrá escuchado a escondidas. Me pareció que había alguien en los arbustos. Debería haberlo comprobado, camarada capitán. Nadie es inmune a los errores. Pues al enterarse del paquete, Trofimov inventó un plan. Nos convenció para ir por una ruta equivocada y nos mintió sobre unos estudios que había hecho. Confiamos en él. ¿Pero y qué pasa con la explosión de la mina? Ahí tampoco hay nada complicado. Es un zapador profesional. Para él, instalar y neutralizar una mina es pan comido. Además, le venía bien que los alemanes nos encontraran, así que hizo que Lenya pegara un tiro al aire. Lenya, ¿qué haces? ¡No te duermas! Por la mañana, los sonidos llegan muy lejos. Los alemanes del pueblo cercano lo oyeron y vinieron a por nosotros. Fenomenal, ahora yo soy la cabeza del turco. Todos tenemos la culpa, pero yo en primer lugar. No me di cuenta de lo bastardo que era. Después fue todo muy fácil para él. Nos envió por el camino más largo, mientras él cogió el corto. Habrá llegado ya a la mansión, máximo en unos días. Mató a los guardias y se llevó el paquete. ¿Por dónde buscamos ese Trofimov? Lo único que sabemos es que no se entregó a los alemanes. Es un reptil, pero no es tonto. Seguramente encontró algún lugar donde poder descansar, concentrarse y pensar en qué hacer más adelante. Solo que, ¿dónde está ese lugar? ¿Quién será? Es de Grodno. ¿Pero cómo la encontraremos en Grodno? ¡Yurorenska! ¡Acércate! Estoy aquí. Tú eres de Grodno, ¿verdad? Verdad. Sí, correcto. Es Irina Konovalova. Todo el mundo la conoce. En la ciudad, es una deportista. Espera, espera. ¿Sabes dónde vive? Claro que sí. Buen día, señor. ¿Qué necesita? ¿Cuánto me daría por esto? ¿Me lo permite? Ajá. Es una esmeralda. Y está perfectamente tallada. Es absolutamente genial. Una piedra como esta vale unos 500 Reichmark por quilate. Una belleza. ¿Puedo? Pregunto, si no es molesto para usted, ¿cómo la consiguió? La heredé de mi abuela, ¿sabe?
Ya veo. Es bueno tener ese tipo de abuelas. Son 10 quilates. En total, son unos 5.000 Reichmark. Genial. Pero lamentablemente ahora mismo no dispongo de tanto dinero. No haberme lo dicho antes. Pero estoy dispuesto a pagarle. Si viene mañana, a las 11 en punto. Venga y le tendré ese dinero. Me lo pensaré. Sin embargo, aún podría necesitarla. ¿Le quiere, verdad? ¿O no? ¿Qué opina? Comprobémoslo. Si le quiere de verdad, vendrá por usted. ¡Wache! Abführen. Ja. Herr Major, da ist ein Händler. Der sagt, er hätte eine wichtige Information für Sie. Bitte. Muy buenos días, señor Major. Le escucho. Verá, esta mañana vino un hombre. Parecía bastante joven. Y trajo una esmeralda muy impresionante. Con un tallado muy fino de fábrica, pero sin rastros de haber sido instalado en una joya antes. Lo juro. ¿Qué dice? Parece muy cara. De hecho, tiene una pureza y calidad excelente. ¿Y quién fue? ¿Acaso lo sabe? Personalmente, no, pero... Pero sé que solía cortejar a Irina Konovalova, una dama muy famosa en nuestra ciudad. Fue una deportista bolchevique. De hecho, yo los he visto mucho juntos. Los dos vinieron antes a mi tienda para elegir un anillo para ella, pero al final, no lo compraron. Cuénteme más sobre ellos. Sí, sí, sí. Cuénteme todo lo que sabe sobre esa señorita y de su pretendiente. Sí, sí, sí. Verá. Oye, puede que ya se haya escapado de la ciudad junto a Trofimov. Puede que sí o puede que no. Tú sigue llamando. Acaba de salir. Vamos. Wir müssen Sie beschatten. Wir sind nicht an ihr, sondern an ihrem Mann interessiert. Ihr verhaftet diese beiden. Die anderen mir hinterher. Wir zwei, stehen bleiben. Papiere, Passport. Serioja. ¿Por qué tardaste tanto? Tengo miedo. No te preocupes, todo acabará pronto. ¿Pero cómo puede terminar este horror? No entiendo. He conseguido mucho dinero. Tendremos mucho dinero y todo esto se acabará. Wo wollt ihr denn hin? Ausweis. Ausweis. Ahora, ahora. Aquí tienen. Miren qué bueno. Hasta tiene mi retrato. Hitler Caput. Nos vamos. ¿Entienden que puedo obtener toda la información de ustedes? ¿Quirúrgicamente? Por favor, no lo haga. Claro que no. Yo soy una persona muy gentil y amable. Especialmente hoy. Por eso, les haré un regalo a los dos. Me dicen, ¿dónde están las esmeraldas y el paquete con los documentos? Y les dejo ir. Les doy la palabra de un oficial. Pero no solo les dejaré ir, sino que les daré un tercio del valor de las esmeraldas. Créanme, esto es una cantidad enorme. Suficiente para sostener a sus 10 generaciones siguientes.
Y si además de la gran cantidad del dinero desean fama, les sugiero que terminen esta breve guerra de nuestro lado. Usted, señor Trofimov, puede sernos muy útil. ¿Qué garantías me da? Me encanta su seriedad. Discutamos los detalles. Les aseguro que volverán a estar juntos cuando todo esto termine. Llévenlos. ¿Trofimov? ¿Estás vivo? ¿Pero cómo? Komm rein. Pase, pase. No se alarme, esto no es para usted. Tome asiento. ¿Qué sentido tiene estar de pie? Setz dich. No le diré nada de todos modos. No hace falta. Ya sé más que usted. Por ejemplo, ¿sabe que alguien se apropió de las esmeraldas y del paquete sin que ustedes lo supieran? No, pero yo sí lo sé. También tengo para usted buenas noticias. Su querido capitán Volkov está también en la ciudad. Menudo alborotador. No nos puede dejar en paz. Le esperé el mismo destino. ¿Usted cree? Yo estoy más convencido de que está más ocupado buscando las esmeraldas. Mientras, por alguna razón, prefiere no venir a por el verdadero tesoro. Verá, Alexandra. Creo que a Volkov simplemente le es indiferente. Él solo quiere la carga y los documentos, no a usted. Pero todo da igual ya. Muy pronto las esmeraldas y el paquete estarán conmigo. Así que mañana por la mañana, mientras yo esté volando a Berlín con la carga, la matarán a tiros. No es nada personal. Simplemente ya no la necesito. Abführen. Steh auf. Mach die Zelle auf. Desátame las manos, al menos. Malditas bestias. Gracias. Me llamo Sasha. Soy Ira. ¿Por qué está aquí? Por un caso. Soy su enemigo y me tienen miedo. Yo, en cambio, acabé aquí por estupidez. Le crié a mi novio. Me dijo que había encontrado un tesoro, un montón de esmeraldas. ¿Es su novio el capitán Trofimov? ¿Lo conoce? Creía que sí. Así que fue él. ¿Las esmeraldas? Sí, él. Además, se lo dijo al principal. Byutsov dijo que pronto tendría el paquete. ¿Es verdad? Mañana a las 9 de la mañana, Seryoja le pasará las esmeraldas y algún paquete con documentos. Están escondidos en la antigua fábrica cerrada donde hace mucho tiempo fabricaban patines. Konovalova, mitkommen.
Ja, was willst du? Ich möchte, dass du mir hier unterschreibst. Ah, ich hab vergessen. Danke. Danke dir, mach's gut. Tschüss. Alles ist gut. Na ja, auf geht's. Und auf diesem Weg wird das Paket in Kürze bei mir sein. Sehr gut, Konrad. Sobald das Paket angekommen ist, werde ich es sofort öffnen und Ihnen die Namen der Verräter durchgeben. Auf keinen Fall. Herr Oberst, ich bitte um Verzeihung, aber ich habe Sie nicht verstanden. Sollten wir nicht... Ja, na ja. Ich hatte heute ein schwieriges Gespräch mit Admiral Canaris. Er traut niemandem, sogar nicht mir, und von Ihnen ganz abgesehen. Verstehen Sie mich? Ich habe Sie verstanden, Herr Oberst. Wenn der Admiral das Paket im geöffneten Zustand bekommt, kann niemand mehr garantieren, dass die Information auch authentisch ist. Deshalb muss die Marke der Handelsvertretung unversehrt sein und das Paket darf keine Öffnungsspuren aufweisen. Wird so erledigt, Herr Oberst. Und versagen Sie nicht für das letzte Mal, mein Lieber. Zu Befehl, Herr Oberst. Tranquila. Somos nosotros. Tranquila. De hecho, vine a ver cómo salvarte. Dicho mientras que no estabas. Me salvé a mí misma. Tranquila. En la cárcel me encontré con Irina, la novia de Trofimov. Me dijo que pronto Trofimov iba a pasar las esmeraldas a los alemanes. ¿Estás segura? Sí. No disparen hasta que yo lo diga. Síganme. Vamos, no te quedes acá. Thank you.
Ja, er soll sich da hinstellen. Ja, was ist das denn? Traidor, tendrás tu merecido. ¡Mierda, fuego! Sus armas. Está vacío. Es una trampa. ¡Vaya! ¡Al suelo! ¿Estás viva? ¿Estás bien? Sí. Levántate. Por favor, no me maten. Mi hermano y mi padre me obligaron. Tanto mi papá como mi hermano estaban en contra de los bolcheviques. Pero todos murieron. Para de llorar. ¿No sabías que los alemanes no consideran personas ni a los que se rinden? Venga, vamos. ¡Te voy a matar con mis propias manos! ¡Ven aquí, hijo de puta! Espera, Igor. Tranquilízate. Calma. ¡Han matado a la mitad de mi escuadrón! Tranquilízate, por favor. Mírame. Calma. No te calientes. Ahora sabemos que era una trampa. Butcher dejó escapar a Sasa para que cayéramos en la trampa. Siempre usa a las personas como carne de cañón, pero este chico no tiene menos razones para odiar a Butcher que tú o que yo. Los alemanes mataron a su familia, y a todas. ¡Todavía tengo que sentir lástima por él! Ya, deténganse. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer? La tarea sigue siendo la misma. Conseguir la carga. Para eso tenemos que acercarnos lo máximo a Butcher. Su oficina está en la primera planta. ¿Pero qué coño están diciendo? Camarada capitán, esto es un auténtico suicidio. Yo estoy en contra. Estoy de acuerdo. Ese terreno está vigilado las 24 horas. Esperad. Tengo un plan. Necesitaremos unas vendas de los policías, así como un plano de la cárcel. Encontrar las bandas de la policía no debería resultar ningún problema. Bien. Las hay a montones en el almacén derrumbado. Voy a ir con vosotros. Me conocen allí. Sin mí os van a detener de inmediato. Además, conozco el edificio. Camarada capitán. Dime. Me comuniqué con el centro de operaciones a través del canal que me dio. Están listos para prepararnos un avión en cuanto queramos. Me dijiste que conoces un campo limpio para el aterrizaje, ¿no? Claro, lo conozco. Entonces pasa las coordenadas al centro. Sí, señor. Yo puedo preparar el sitio para el aterrizaje. Al final soy piloto. Está bien, llévate a varias personas. Nuestro nuevo amigo y nosotros iremos a buscar a Butzov. No me gusta esta aventura para nada. Pues no tenemos otra opción. Te tendré bien vigilado, camarada. ¡Still driving! Erkennst mich nicht, was? Ich bin's, André. Was willst du hier?
Gefährlicher Verbrecher. Bring ihn sofort zum Herrn von Bützow. Alles klar? Passt's? Mir folgen. Venga, listos, todos. Vamos. A caminar, venga. Señora Konovalova, lo siento muchísimo, pero el señor Trofimov ha muerto. ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué me engaña? Lamentablemente, esta es la verdad. No pude evitarlo. Le tendieron una emboscada. Usted es quien lo preparó todo, cumpliendo su orden. Le dije a esa chica cuándo y dónde se iban a entregar las esmeraldas y el paquete. Usted sabía de la emboscada y ahora se atreve a decirme que no pudo hacer nada. ¡Le odio! Verbinden Sie mich mit Oberst Berger. Herr Oberst, das Paket ist nun bei mir. Der Kurier Volkov ist tot. Ich warte auf das Flugzeug und bin bald bei Ihnen. Wir haben diese gefährlichen Banditen geschnappt und wollen sie unverzüglich zum Herrn von Bützow bringen. Ausweis. Hier, schau her. Das ist doch euer Flugblatt. Hier geht's um eine Belohnung. Ohne Ausweis, kein Durchgang. Aber uns wurde eine Belohnung versprochen. Ich muss das Herrn von Bützow berichten. Warten Sie hier. Nos separamos. Tomamos esta escalera y ustedes la otra. ¡Cubridnos! Ya hemos llegado. Tenemos muy poco tiempo. A sus órdenes, chica. A ver, váyanse al bosque a por las ramas secas. El avión puede venir con retraso. Necesitará una señal. Sí, señora. Venga, chicos. Vamos a por las ramas. ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué pasa, Volkov? Pensé que estarías muerto como el resto de tus camaradas. Tú vas a morir ahora. ¡Vaya! Volkov, estamos aquí. Vamos por acá. ¡Cúbreme! ¡León que está ahí! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma o le corto como a un cerdo! ¡Mátalo, Volko! ¡Mátalo! ¡Suelta el arma! ¡Hazlo!
¡Semyonov, nos vamos! Hören Sie mich? Ich höre. Herr Major, der größte Teil der Angreifer wurde vernichtet. Was ist mit dem Paket? Dokumente? Volkov hat es. Er und sein Komplize konnten mit ihrem Auto entkommen. Wir haben bereits die Verfolgung aufgenommen. Einholen. Und vernichten. Um jeden Preis. Ohne Rücksicht auf Verluste. Vernichten. Atención. Paren, son los nuestros. Entiendo. ¿Dónde está la chica? No lo sé. Tengo que despegar. Maldita sea. No tenemos tiempo. Tenemos no una misión. No iré a ningún lado sin ella. Quédate acá. Dame las esmeraldas. ¡Mierda las esmeraldas! ¡Tómalas! ¡No las quiero! ¿Me entiendes? ¡Tómalas! ¡Tenemos que despegar! ¡Ya! ¡Nos van a matar! Espera un minuto, amigo. No hay tiempo. No volverás. ¡Hija! ¡Son muchos! ¡Tenemos que retirarnos ya! Despega. Según el teniente mayor Semyonov, el ciudadano Volkov violó gravemente sus deberes como mensajero diplomático y abandonó las esmeraldas y el paquete con la información de importancia suprema en un lugar muy poco seguro. Esto puso en peligro a los agentes de la inteligencia soviética infiltrados en los escalones más altos del poder de Alemania. Al intentar corregir el error del ciudadano Volkov,
Murieron muchas personas. Los fascistas destruyeron un escuadrón entero de nuestros guerrilleros. Por la gravedad de estos errores cometidos, el ciudadano Volkov merece el castigo más severo. Venga, suéltalo.